sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Por aquí, por Bonita Radio, yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para el mundo entero. Son las 6 y 9 de la tarde. Par de minutos de atraso, empecé, se cayó la transmisión, pero aquí estamos de nuevo. Estamos arriba. Bonita Radio se enciende en este su tiempo de deportes. Por aquí, por Bonita Radio, su programa deportivo Más de una Milla. Hoy es miércoles 23 de marzo del 2022. Carmenita Acevedo Betancourt estuvo ahora mismo en Qué Palo es Noticia con toda la información y análisis que usted merece saber. La buena, buenísima noticia es que ya la página de Bonita Radio está arriba. Búsquenos en nuestra página bonitaradio.net. Excelente la imagen de la página. Allí puede encontrar todo el contenido que nosotros diariamente producimos para ustedes. También las investigaciones que Carmenita ha realizado. Todas las investigaciones que se van a realizar van a encontrarlas allí en la página bonitaradio.net. También allí pueden ir, programar su donativo para Bonita Radio. Allí va a través de PayPal o tarjetas de crédito. Lo puede hacer directamente en la página. Gracias a todas las personas que nos apoyan todos los días, de la manera que sea que nos apoye, gracias. Ahí están. Ya vemos que los programas tienen una uniformidad de imagen. Tenemos introducciones. Esa intro del programa de Carmen Edith ha traído muchísimos halagos. Así es que gracias también la introducción de este programa con las imágenes nostálgicas de Roberto Clemente, de Adriana Díaz y demás que atletas puertorriqueños que hacen país todos los días, que aquí pues nos tratamos de exponer de casi todo el tiempo. No podemos, ojalá pudiéramos todos los días mencionarlos a cada uno y cada una de ellas, pero ahí estamos, hacemos el esfuerzo aquí en Bonita Radio. María Rodríguez Caloca ya está por ahí, así que vayan, ahí tienen bonitaradio.net, ahí pueden ir, vayan, vean esa página. Acaba de subir la nueva imagen. Únase a Bonita Radio. Vaya, compártela a la gente que la página está arriba. Así es que ya les dije que pueden allí programar sus donativos a través de PayPal y tarjetas de crédito, pero también lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rápido y fácil de esa manera. También pueden enviar cheques, giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerde, estamos en Twitter como Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio, y nuestras plataformas digitales como nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase y nos puede escuchar en modo de podcast a través de iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Así que póngase en la nevera, que hay mucha gente que nos consume de esa manera por podcast. Gracias a Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía, que están con nosotros siempre. Gracias, gracias, gracias y siempre gracias a ustedes. Bueno, vamos para encima. Hoy vamos a hablarle de varias cosas. Vamos a hablarle de Yasmín Camacho Quinn y se expresó en cuanto a los atletas trans participando en competencia femenina. Vamos a hablar de su tweet, de las reacciones que no se van a dejar esperar, tanto a favor y tanto en contra. El tema de la atleta Lia Thomas, que es la más reciente, pues tiene el fogón prendido en cuanto al debate de las atletas trans, particularmente las atletas trans, las que hicieron la transición y compiten ahora son mujeres. Bueno, quiero ser bien cuidadoso, son mujeres, pero que el issue no es de la mujer que hizo la transición al hombre. El issue es del hombre que hizo la transición a mujer. A eso es lo que me refiero. Vamos a estar comentando sobre eso, que llevamos toda la semana hablando de eso. No solamente yo, el mundo deportivo está encendido con ese tema. También vamos a seguir con el tema de Yasmín Camacho Quinn, pero un pie forzado que nos dio el compañero periodista e historiador del deporte puertorriqueño, Carlos Uriarte, en cuanto a los atletas puertorriqueños que están en rankings mundiales en este momento. Porque estuvimos hablando ayer de Adriana Díaz y ese ranking número 9 en el mundo. Pues vamos a ver cuáles son los otros atletas puertorriqueños y puertorriqueñas que están en rankings mundiales, bien clasificados, inclusive mejores del mundo también, en el boxeo, en el atletismo, en el baloncesto y demás. Vamos a dar un vistazo a eso porque es importante. Y
de suma importancia también dejar bien claro que no es una puertorriqueña en el tenis de mesa que está en ranking mundial nada más. No, tenemos que tener todo eso en el radar para que estemos claros en dónde Puerto Rico está en el nivel de, en el mundo en términos deportivos. Vamos a hablar también del baloncesto superior nacional, el anuncio de sus refuerzos que ya están casi listos para una temporada que, oye, pinta a maravillas. Vamos a hablar también de Carlos Correa y el sonriente que ha estado en estos días. Y por último vamos a hablar de Habana Cabrero, la nuestra surfer que va camino a buscar un boleto olímpico en ese deporte. Así que vamos para encima. Vamos a empezar con Yasmín Camacho Quinn y su posición en cuanto, su opinión en cuanto a la atleta Lia Thomas. Bueno, Lia Thomas es la más reciente atleta que ha encendido este debate nuevamente y no será la última, no es la primera y no va a ser la última. Y sin duda alguna es un tema que levanta pasiones, levanta muchas pasiones. Y en este programa hicimos ese análisis, yo hice ese análisis de mi punto de vista y mi posición en cuanto a las atletas trans. Y yo he sido y voy a seguir siendo firme en que las reacciones en cuanto a esto pueden estar motivadas por otras cosas que no es la preocupación genuina de los deportes femeninos. Y que, si bien es cierto que tiene que haber una base científica que garantice que las transiciones de los atletas, estoy hablando exclusivamente, que garantice que el nivel de competencia sea equitativo, es más cierto todavía que la solución, si alguien ve esto como un problema, no puede ser la exclusión del atleta. Porque ese es mi punto en cuanto a esto. Podemos mantener las investigaciones científicas corriendo para garantizar no solamente la salud de estas personas que hacen las transiciones, estas transiciones que conllevan un sacrificio físico extraordinario, que entre ellos tienen unos programas, unos tratamientos de supresión de testosterona, hormonales, para poder cumplir, en el caso de los atletas, vuelvo, con los requisitos que el Comité Olímpico Internacional, en el caso de la natación USA Swimming, que es donde se rigiría Lia Thomas, pero no es USA Swimming nada más, sino NCAA. Y ahí hay una discrepancia entre los requisitos de esas dos instituciones. USA Swimming exige que el nivel de testosterona sea 5 nanomoles. Y USA Swimming, a lo mejor estoy pronunciando mal, y USA Swimming, perdón, NCAA exige 10, USA Swimming 5. Ese es el nivel de testosterona en la persona. En el caso de NCAA, pues 10. 10 el nivel. Y Lia Thomas cumplía con ese requisito. Por lo tanto, compitió. No solamente compitió en la competencia de Ivy Leagues, porque ella pertenece a la Ivy Leagues, porque está en la Universidad de Pensilvania, que es una de esas universidades Ivy Leagues. Y al romper récords y marcas en esas competencias de Ivy Leagues, pues entonces fue a competir en el campeonato nacional. En el campeonato nacional las expectativas eran que iba a arrasar, basado en esos resultados de Ivy Leagues y otras cosas. Llegó al campeonato nacional, compitió en los 100, 200 y 500 metros. Ganó el campeonato nacional en los 500 metros. Llegó octava en los 100 y llegó quinta en los 200. Pero su campeonato en los 500 metros ha despertado todo este debate nuevamente. Y a mí me parece lógico que atletas femeninas pues tengan algo que decir al respecto, tanto a favor y tanto en contra. Particularmente ellas son las que compiten con las atletas trans. Por lo tanto, sus reacciones no se deben hacer esperar, y eso es lo que ha ocurrido. En el caso de Lia Thomas, las otras atletas, algunas atletas que compiten en la natación femenina, se han expresado en contra por la aparente desventaja que tienen en competir con una persona que nació biológicamente hombre. La situación
pues ha desencadenado en muchas opiniones y debates en cuanto al tema. La última, o bueno, la más cercana a nosotros y una atleta de renombre mundial, que es medallista de oro olímpica, es nuestra Yasmín Camacho Quinn, que a través de su cuenta de Twitter, pues se expresó en contra de la participación de las atletas trans en los deportes. Carmen Rosario dice: no tiene que haber ninguna investigación científica para determinar que un hombre nacido hombre tiene nivel de competencia más alto que una mujer. Hashtag disparatero, me dice Carmen Rosario. Ok, bueno, pues ahí está. Yasmín Camacho Quinn dice lo siguiente: biological women do not stand a chance in sports if they keep allowing biological men to compete against. It isn't fair. Life, however, you want to live, but as sports, I am not okay with what's going on. Para traducirlo es que las mujeres biológicas no tienen una oportunidad en los deportes si siguen compitiendo contra hombres biológicamente, personas biológicamente hombres. No es justo. Usted viva su vida como usted desee, pero en los deportes yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Esas fueron las expresiones de Yasmín Camacho Quinn en cuanto a eso. Eventualmente pues hubo reacciones a favor y en contra, y eventualmente borró ese tweet y publicó este: me disculpo con los que haya ofendido, y gracias a todos ustedes que de verdad tuvieron una conversación conmigo a través de los mensajes personalizados. Aprecio mucho eso. Estoy bien agradecida con las conversaciones respetuosas que hemos tenido. Bueno, eso fue lo que pasó con Yasmín Camacho Quinn en cuanto a su opinión respecto a los atletas trans. Yo sé que es un tema sensitivo. Yo sé que es un tema controversial. Y es un tema controversial porque es algo que desafía nuestra crianza, nuestra aparente naturaleza que nosotros creemos que vivimos. Yo me reafirmo en decir que la exclusión no puede ser la solución. Y la manera que muchas personas reaccionan a esto está motivada por otras cosas que no necesariamente es la competencia justa. Y activamente las instituciones más grandes o más importantes del deporte a nivel mundial, entiéndase, el Comité Olímpico Internacional y federaciones internacionales, continúan haciendo investigaciones científicas en relación a la integración de las atletas trans, los atletas trans y las atletas trans. Porque hay personas que han hecho transiciones en ambas direcciones, para ambos géneros, pero evidentemente la controversia está en las atletas trans compitiendo con las competidoras mujeres. En el caso de Yasmín Camacho Quinn, pues ella está ahora mismo en un nivel de fama que no estaba hace unos años atrás, y sus expresiones van a causar respuestas. Ahí está su opinión en cuanto al tema, ahí estuvieron las reacciones, y ahí está de la manera que ella lo manejó, borrando el tweet, pidiendo disculpas para los que ofendió, pero se reafirma, y vuelvo y digo, el argumento o el reclamo de las atletas mujeres es legítimo, pero no puede ser porque tú piensas que está mal. No, aquí hay unas consideraciones que hay que tomar, y entre ellas está el que no puede ser la exclusión. ¿Cuáles son las soluciones que proponen las personas en contra para acomodar, si podemos decirlo de una manera, las atletas trans? ¿Cuál es? Porque no puede ser, no, bórralo de la existencia, esto no pasó. No, ahí están las atletas trans. Y si la solución es excluirla, pues no estamos haciendo nada. Estamos aportando el problema. Ahí están las reacciones, y este tema seguirá, y vuelvo y digo, Lia Thomas no va a ser la última. Lia Thomas no va a ser la última. Van a seguir integrándose atletas trans a las competencias, tanto masculinas y femeninas, y las reacciones van a seguir. Así es que el debate tiene que continuar. Y también lo que tiene que continuar es son las investigaciones para que los atletas trans sean incluidos
en todas las competencias y tengan las mismas oportunidades que los demás atletas. Bueno, dicho eso, vuelvo y digo, usted puede tener sus opiniones, ahí están, pero vamos a hacerlo más mente abierta posible en cuanto a esto. María Rodríguez Caloca, ella abrió la puerta. No sé a qué te refieres, Mariel, me deja saber ahí, puedes seguir escribiendo para que no... No tiene que haber ningún investigador, eso ya lo había de Carmen Rosario, se repitieron la ahí está el hashtag disparatero, Carmen Rosario. Bueno, vamos a hablar de los atletas puertorriqueños en los rankings mundiales. El compañero periodista, historiador deportivo puertorriqueño, Carlos Uriarte, publicó en su página Editorial Caín, en la página de redes sociales, una lista de puertorriqueñas y puertorriqueños que están en los rankings mundiales activamente. Porque ayer estuvimos hablando todo el día de Adriana Díaz y su ranking número 9 en el mundo. Y en este programa hicimos un análisis largo de ese ranking mundial, lo que significa, qué podemos esperar o qué se debe esperar de aquí para abajo en la carrera de Adriana Díaz y el tenis de mesas puertorriqueño, que es una cosa extraordinaria, sin duda alguna una cosa extraordinaria. De hecho, ahora en abril va a haber una competencia que voy a dar todos los detalles en un programa pronto, una competencia que va a haber en Puerto Rico del tenis de mesa, donde van a estar los mejores tenismesistas puertorriqueños. Eso incluye a Adriana Díaz, eso también incluye a Enrique Yesué Ríos, eso incluye a Steven Joel Moreno, esos son los 1 y 2 en el ranking mundial de la categoría U13. Todos los otros tenismesistas puertorriqueños van a estar activos, y otros tenismesistas de la región. Así es que eso viene ya mismo, y vengo con esos detalles tan pronto, creo que es el 8 de abril esa competencia. Pues en el caso de Adriana Díaz, ese efecto de ella, de esa fenomenal carrera que ha tenido en los últimos 10 años en Puerto Rico, y que la hemos visto crecer, no solamente a ella, a su hermana Melanie, a su primo Brian, a Daniel González, a Daniel y Ríos y todos estos otros tenismesistas que arrastran este tren de fenomenales atletas que viene desarrollando el país, pues ese tema del ranking mundial pues nos tiene que poner en perspectiva cómo Puerto Rico luce en el mundo en distintos deportes en cuanto a estas listas de ranking mundiales. Hay deportes que el ranking mundial es más relevante que otros. Me explico. En un deporte como el tenis de mesa, el ranking mundial es súper importante, porque eso determina contra quién usted juega en las competencias internacionales en las primeras rondas. Una persona que está con un ranking como el de Adriana Díaz, normalmente en las primeras rondas de las competencias juega con personas que tienen un ranking muchísimo más alto. Y están diseñadas para que las mejores rankings del mundo se vayan encontrando en las rondas más definitorias en los torneos. También lo podemos ver en competencias como judo, como lucha y algunos otros, que el ranking mundial es determinante para... Usted tiene que mantener un ranking mundial para poder clasificar algunos eventos. Eso es lo que me refiero. Hay otros deportes que el ranking mundial realmente no tiene una relevancia en las oportunidades que usted recibe cuando va a competir por algún puesto. En el baloncesto, por ejemplo, usted puede ser el equipo número 40 del mundo, pero usted puede clasificar en juego, en la cancha, para ir a un clasificatorio olímpico. Por lo tanto, usted tiene la misma oportunidad que tiene el número 5. Claro, el número 5 del mundo se presume que tiene un equipo muchísimo más competitivo o mejor equipo que el número 40. Pero en términos de oportunidades es la misma. Eso es lo que me refiero. Pues el compañero Carlos Uriarte me dio el pie forzado a mí para en este programa hablar de este tema del ranking mundial y los puertorriqueños y puertorriqueñas que activamente están en estos rankings mundiales. Además de Adriana Díaz, que ayer, como dije, amaneció en la posición número 9 en el mundo, pues hay otros puertorriqueños y puertorriqueñas que están en esos rankings mundiales. Déjame ir, bueno, todos podemos comentar con mucho respeto, dice María Rodríguez Caloca. Exacto, está bien. Héctor Camacho dice, deportes de desempeño físico, déjame poner por acá. De desempeño físico no se deben permitir. Ahora en otros, como el tiro al blanco, arco y flecha, bowling, etcétera, en eso no debería haber problema. Claro, Héctor, hay unos deportes, volviendo al tema de las atletas transgénero. Hay deportes
que definitivamente van a requerir muchísima más atención por la naturaleza de ellos, por deportes de combate, entre otros. Pero yo tengo una pregunta. En el deporte del béisbol, por ejemplo, en el béisbol podrían haber atletas trans. Es más, ¿habría algún un impedimento para que una mujer juegue en un equipo de Grandes Ligas? Eso representa lo mismo que otros deportes. Por ejemplo, en la natación es otra, como el Lia Thomas. Porque hay muchas personas que argumentan lo del deporte de contacto como combate, que pues podría ser perjudicial para la salud de una mujer si pelea con un hombre. O un atleta trans con una mujer. Ese es el tipo de argumento. Lo que pasa es que no puede haber inconsistencia en la discusión. Y volvemos, no puede ser la exclusión, no puede ser la solución. Volviendo al tema del ranking mundial, pues además de Adriana Díaz, ahí tenemos a la nuestra, a Yasmín Camacho Queen. Yasmín Camacho Queen es la número uno del mundo en los 100 metros con vallas, claro, es la campeona olímpica. Y mantuvo suficiente tiempo y puntaje para ser la número uno del mundo en los 100 metros con vallas. Explico lo siguiente, no necesariamente porque usted es la campeona o el campeón olímpico, quiere decir que usted es el mejor del mundo o la mejor del mundo en ese evento. ¿Me siguen? Eso es así. No es necesariamente que usted es el mejor del mundo en ese deporte, aunque usted sea el medallista olímpico, medallista de oro olímpico. En el caso de Yasmín Camacho Queen, sí es la mejor del mundo, además de la campeona olímpica en los 100 metros con vallas. También terminó, déjame poner otra vez la imagen aquí, también terminó está número uno en el año, en los 200 metros lisos, con un tiempo de 22.27, que fue el que hizo este pasado viernes en Carolina. Ese es el mejor tiempo que se ha hecho en los 200 metros lisos en lo que va de año. Por lo tanto, ella está primera en el mundo ahora mismo en los 200 metros lisos con ese tiempo de 22.27. El número 4 y número 4 en el mundo en los 200 metros, pero bajo techo, en las competencias que se hace indoor, en competencias bajo techo con tiempo de 22.54. Ese es Yasmín Camacho Queen en el ranking mundial. Ricky Rosado, ¿por qué no lo dejas claro? Ajá. ¿Estás de acuerdo o no? Queremos saber su opinión con mucho... que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que las atletas trans compitan. Definitivamente. He sido claro con eso. Estoy de acuerdo. Y estoy también de acuerdo en que la discusión se dé y que se escuche en todas las partes. Pero definitivamente, en lo que yo no estoy de acuerdo, Ricky Rosado, es que disparemos de la baqueta y excluyamos a los atletas trans porque ustedes o porque alguien piense que es moralmente incorrecto. Y voy a decir más, Ricky Rosado. Yo pensaba en algún momento dado en mi vida que eso no era injusto, que eso no puede ni considerarse. De que un hombre, que una persona que nació hombre, no puede pretender ir a competir en deportes con mujeres porque se sintió mujer en algún momento. Esa era la manera mía de pensar hasta que empecé a conocer gente, empecé a conocer las historias, empecé a leer y me fui dando cuenta que yo estaba partiendo de un discrimen. Esto estoy dando mi ejemplo, Ricky Rosado. Estoy dando mi experiencia de vida. Eventualmente me di cuenta que yo no estaba preocupado realmente por la integridad del deporte de femenino. Y la integridad y de equidad de la competencia. Yo estaba disparando a la baqueta porque era un homofóbico, porque era un transfóbico. Esa es mi experiencia. Y tan pronto me di cuenta que yo estaba partiendo de la premisa equivocada, pues entonces cambié la manera de percibir y de ver las cosas. Yo no tengo ningún problema en admitirlo. Tampoco tendría un problema en que eventualmente un estudio científico establezca que no hay manera de hacer que la competencia sea justa en cualquiera de los eventos que hay atletas trans. Pero no voy a dispararle a la baqueta para decir que eso está mal porque Dios creó al hombre y a la mujer. No, esa no va a ser la manera que yo lo voy a tratar. Pero aquí estamos. Bueno,
Siguiendo con el ranking mundial, además de Yasmín Camacho Queen, está ese que tienen en pantalla, Ryan Sánchez. Número uno en los 600 metros en el mundo. Sí, número uno en el mundo en los 600 metros. Tiene tiempo de 1:13.99, que dicho sea de paso, es el noveno mejor tiempo en la historia de ese evento. Ese es Ryan Sánchez también en el ranking mundial. Otro que está en los rankings mundiales, Aiden Owens, número 5 en el heptatlón bajo techo, tiene 6.272 puntos. El número 1 en el mundo en esa misma competencia, Damien Warner, tiene 6.489 puntos, o sea, ahí la diferencia de puntos son 207 puntos entre el número 1, Damien Warner de Canadá, y el boricua Aiden Owens, que está número 5 en el mundo. Pasando entonces del atletismo al boxeo, en rankings mundiales, esa que está ahí, la que va a pelear el próximo 30 de abril en el Madison Square Garden contra Katie Taylor por el campeonato indiscutido de las 135 libras, Amanda The Real Deal Serrano, número uno en el mundo, en el peso pluma, las 126 libras. Ella, aparte de eso, ha sido ya campeona en 126, ha sido campeona en 7 divisiones distintas. Amanda Serrano, el número uno. La número uno en la 126 libras. Otro que está rankeado en los primeros 10 del mundo, ese que está ahí, Wilfredo Bimbito Méndez, número 5 en el mundo en la 105 libras. Número 5 en el mundo. Otro que le sigue, Jonathan Bomba González, ese que está ahí, número 3 en el mundo en el peso Junior Mosca, en la 108 libras. Ese que está acá, McWilliams Arroyo, número 8 en el mundo, en las 112 libras, en el peso mosca, 112 libras. Otro que está rankeado mundo en mundialmente, Emanuel Manny Rodríguez, ese que está ahí, número 3 en el mundo, en las 118 libras. Y el otro que está rankeado en el mundo, tremendo, Subriel Matías, número 5 en el mundo, en el peso Junior World, en las 140 libras. De hecho, este soy yo con Subriel Matías hace unos años, algunas libras atrás también. Digo, no es como que he bajado muchísimo, pero ahí está. Subriel Matías, el orgullo de Maternillo, está número 5 en el mundo en el boxeo mundial, en las 140 libras particularmente. Otra grupo de puertorriqueñas que está rankeada en el mundo, esas que están ahí, el equipo femenino de softball puertorriqueño está número 5 en el mundo, sin quintas en el mundo, el softball femenino puertorriqueño, y los otros son el equipo 3x3 o 3x3, como le decimos acá. Puerto Rico está rankeado número 10 y el equipo de San Juan, que es el de la gira mundial, está rankeado número 9. Así que ahí están los boricuas que están rankeados mundialmente en el deporte puertorriqueño, que son muchos y muchas. No es nada más Adriana. Adriana es la estaba encendida en candela hace tiempo, y viene ese ranking mundial aumentando en pasos agigantados. Algo importante en el caso de Adriana, que me gusta repetirlo, este ranking donde ella está hoy en día, este ranking número 9 en el mundo, es importante establecer, no sé cuál es la opinión de ustedes en cuanto a esto, es importante establecer que el trecho, o sea, el camino entre la número 10 y la número uno es sumamente cuesta arriba. O sea, cuesta arriba no lo digo en el sentido de imposible, sino es complicadísimo, porque esas atletas que están frente a la Adriana hoy en día, ella está en la número 9, me refiero a la de la 8 a la 1, son ultra elite, son atletas ultra elite. Y ese trecho del 9 al 1 que está Adriana Díaz es bien, bien complicado. Pero sabemos que Adriana no solamente es un talento extraordinario, sino que es un talento que ha llamado la atención del mundo desde hace mucho tiempo. Y vuelvo y repito, esa destreza, ese talento, esas habilidades que ella tiene, y ese crecimiento emocional, madurez emocional y que ella sigue desarrollando, y experiencias que va acumulando, en algún momento se encontrarán, y ahí Adriana Díaz estará en esos ella ya es una ultra elite. Yo me refiero a la ultra elite de esas, de las primeras cinco, que las primeras tres de las primeras cinco tenismesistas del mundo, cuatro son chinas y una es japonesa. Así que ya sabemos a lo que se enfrenta
Adriana Díaz. Son las 6:39. Aprovecho para recordarles que este programa es traído a ustedes por Buen Vecino Café, ahí en Bayamón y en la avenida Hostos en Bayamón, en Atorrey. La cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y la cooperativa Manuel Seno Gandía, con ustedes, con nosotros siempre. Gracias a ellos por auspiciarnos. Bueno, por ahí yo veo que está todo el mundo comentando. En realidad, deportes que dependen de condición física no debe permitir, porque para llegar a ser un buen atleta debes entrenar años y generas más musculatura como tu genética te lo permite, y luego de adulto decides que quieres cambiar de género. ¿Cómo que no es justo para las mujeres? Porque no conozco ninguna mujer que se sienta hombre que desee competir contra hombres. Héctor Camacho, tienes razón, eso de la competencia de Adriana, de mantenerse en ese ranking, es difícil. Pues lograr practicar contra contrincantes de ese nivel es bien difícil, Héctor, sí. No solamente la oportunidad de jugar con atletas en ese ranking mundial es complicado. O sea, mientras más alto tú estás en el ranking mundial, menos oportunidad tú tienes de enfrentar a esos mejores rankings mundiales. Adriana ya cruzó esa línea. Ya hace un tiempo está en las mejores 20 del mundo y tiene más accesibilidad a esas mejores rankings mundiales. Y lo hemos visto que jugó con la mejor del mundo y la tercera mejor del mundo acabando el 2021. Hace una semana jugó contra la campeona mundial. Y ese es el tipo de experiencia que la va a llevar a ella al próximo nivel. Pero sin duda alguna, Héctor, creo que estamos en la misma página, que ese trecho entre la 9 y la número 1 es bien complicado. Pero a la nuestra siempre. Cabe recalcar y subrayar, Adriana es la mejor de este lado del mundo, pero por pela. Como dije ayer, la que le sigue es Bruna Takahashi de Brasil, que está número 31. O sea, en este lado del mundo, Adriana es, pero por mucho, la mejor. Así es que ahí está. Bueno, vamos a hablar del baloncesto superior nacional, que yo sé que hay muchos de ustedes que están, mira, saboreándose que viene esa gran temporada por ahí. Quiero hablarle de los refuerzos. Gracias a la guerra del BCN, que publicó esto antes de ayer, sobre los refuerzos que han contratado hasta el momento los equipos que van a estar participando de esta temporada. Vamos a verlo aquí, les voy a dar un close-up. Los Atléticos de San Germán tienen a Nate Mason, un point guard. Los Brujos de Guayama se quedan con Terrico White y con Ben McCauley. Los Cangrejeros de Santurce firmaron al centro Sky Lavizier, pero ahí también acaban de firmar a un ex NBA. Y les voy a dar unos numeritos bien interesantes. Ese que está en pantalla se llama Tyler Hansborough. Tyler Hansborough. Los Cangrejeros acaban de firmar a este joven. Este muchacho mide 6'9". Es producto de la Universidad de North Carolina, de los Tar Heels. Y ha jugado en la NBA con los Pacers, con los Raptors y con los Hornets. Este muchacho estaba jugando ahora mismo en la Liga de China. En la Liga de China. Y en la Liga de China, oigan estos números, en 17 juegos estaba promediando 32.3 puntos por juego. Si escucharon bien, 32.3, Mariel Rodríguez Caroca, Cangrejero, ¿viste? 13.4 rebotes. ¡Ay, virgen! Vamos a estipular lo siguiente, la Liga de China no es la NBA. Claro está. Pero es una liga competitiva y ahí hay muchos refuerzos, muchos jugadores de otras partes del mundo jugando en esa liga, que la hacen sumamente competitiva. Y que este joven en 17 juegos promedió 33 puntos y casi 14 rebotes. Eso es fenomenal en cualquier liga. O sea, ustedes me dicen a mí, los que siguen el baloncesto, que en cualquier liga, en la liga de en la liga de allá de Coupey Bajo, alguien promedia 32 puntos. La reacción es la misma esta. ¿Cuánto? 32. En la liga puertorriqueña, alguien promedia 32 puntos. Ese es el MVP. En el BCN, 32. En la liga de China, 32. Sin hablar del NBA. Si usted promedia 32 puntos en la NBA o en la liga española, usted es una leyenda viviente. Pero este joven, 32.3 puntos por juego en la liga de China. Esos son los números que ha estado poniendo hasta ahora. 32.3 puntos y 13.4 rebotes. En 17 juegos. Válgame Dios.
Válgame Dios. Mariel dice, estamos duros esta temporada. Mariel, estamos duros en todas las temporadas. Nosotros nos hemos dado break, usted lo sabe. Los cangrejeros campeones 2022. Cangrejeros campeones, cangrejeras campeonas, Yankees campeones. Yo lo tengo dicho hace tiempo. Hablando de los Yankees de Nueva York, Aaron George va para arbitraje. No ha llegado a un acuerdo. Él quiere 21 millones de pesos para esta temporada y los Yankees están ofreciéndole 17. Yo espero que los Yankees negocien eso ya. Y nos firmen al juez bien firmado, porque o sea, el campeonato, me gustaría que Aaron George reciba su sortija de campeón. No me gustaría que se quedara sin la sortija. Como los Yankees van a ganar este año, pues no me gustaría que se quede sin la sortija. Bueno, hablando de béisbol, vamos a hablar de béisbol. Espérate que yo no acabé con los refuerzos de del baloncesto superior nacional. Pues a los cangrejeros tienen a Skylar Bezier y a este señor Tyler Hansbrough. Los capitanes y campeones se quedan, ay virgen, con Chinemelu Elonu y Gustavo Ayón. Qué malas noticias para todos los demás equipos ese, que se queden con esos dos refuerzos. De hecho, ustedes y los que me están siguiendo desde la temporada pasada del Baloncesto Superior Nacional sabrán que yo soy fanático de Gustavo Ayón. A mí me encanta el juego que él hace sin la bola, las cortinas que pone, la presencia que él representa en la pintura y en cualquier lado de la cancha. Gustavo Ayón ya no es un nene, ya está en los 30 altos, o sea, está en las postrimerías de su carrera, pero Gustavo Ayón en cualquier equipo es positivo. Los cariduros de Fajardo tienen a Earl Clark. Carolina no había firmado hasta este momento ningún refuerzo. Los grises de Humacao, Daniel Amigo, Anthony Gambó y Terry Larrier. Recuerden que Humacao fue el último equipo, por lo tanto tiene un refuerzo más. Los indios de Mayagüez tienen a Dwight Buicks y a Joe Fostinger. Los leones de Ponce, a Tony Bishop, durísimo, y a Marvin Jones. Los Mets de Guaynabo, a John Hanson. Los piratas de Quebradilla, Thomas Robinson, durísimo también. Y los vaqueros de Bayamón, a Ángel Núñez y a Devin Williams. Esos son los refuerzos que hay hasta el momento firmados en el Baloncesto Superior Nacional, que eso arranca ya mismito el 8 de abril. Perdonen, el 8 de abril. Una cosa, miren la cancha de Humacao, qué bonita está. Los grises de Humacao, que han estado en un proyecto de reestructuración del equipo, el año pasado jugaron, llegaron último, pero el compromiso del equipo de seguir desarrollándose está ahí, pero la cancha se ve extraordinaria, así que vamos bien para una gran temporada de Baloncesto Superior Nacional. Si es que ya vayan haciendo embocadura. Vamos a hablar rapidito de Carlos Correa. Mírenlo ahí que sonriente en la presentación, su presentación en la organización de los Mellizos de Minnesota. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes. Ayer yo hablé de este contrato de Carlos Correa, que a mí me parece que es extraordinario. Scott Boras, el agente de Carlos Correa, que también fue el agente de Francisco Lindor en esa firma de 341 millones en los Mets por 10 años. Al no aparecer un equipo que quería darle los 10 años a Carlos Correa, pero consiguió uno de 3 añitos y 105 millones de pesos, 35 millones anuales, y puede salirse del contrato en todos los años. Esto es un contrato a la medida, como lo conoce Scott Boras, como un contrato puente. Hoy la organización de los Mellizos de Minnesota dijo que este es solo el comienzo de más negociaciones con Carlos Correa. Yo les voy a dar mi opinión ahora en cuanto a eso. Esas expresiones, yo creo que esto es lo que va a haber. Si los Mellizos de Minnesota, con los movimientos que han hecho esta temporada muerta, que de hecho ha sido contrarreloj, recuerden que hubo 99 días de huelga, si los Mellizos entran a la postemporada, eso es lo primero. Y si en la postemporada ganan juegos, ojo, no estoy hablando de ganar serie nada más. Si ganan juegos en la postemporada, evidentemente la fórmula de los Mellizos funcionó. Y entonces serían los Mellizos los que le puedan hacer una oferta eventualmente del tiempo que quiere Carlos Correa de los 10 años. Mientras tanto, Carlos se va a ganar los 35 millones anuales que él quiere. Va a tener libertad en su contrato de poder irse después de una campaña y buscar el contrato que él quiere en la agencia libre, particularmente si tiene una gran temporada como la que tuvo la temporada pasada. O sea que es un contrato extraordinario, de verdad que es extraordinario. O sea, 3 añitos, usted se puede ir en cualquiera de los 2 años. Obviamente el tercer año es académico porque el contrato es por 3 años.
Dos años te puedes ir, te ganan los 35 millones de pesos, tienes la oportunidad de firmar con ese equipo si quieres, pero tienes la oportunidad de ir a la agencia libre, que es donde están los billetes, donde tú puedes ir a buscar ese contrato largo y de mucho dinero. Por lo tanto, Carlos Correa debe tener todas las razones del mundo, no solamente los millones de pesos, sino todas las razones del mundo para tener esa sonrisa que tienen en pantalla. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes en cuanto a este contrato, pero a mí este contrato lo que dijo es que Scott Boras es un súper agente de verdad. Este señor sabe negociar, sabe qué es lo que necesita un jugador. Y en el caso de Carlos Correa particularmente, que evidentemente no apareció un equipo que estuviera dispuesto a darle los 10 años y los 300 millones de pesos ahora, pues Scott Boras buscó, pues vamos a hacer esto, este contrato puente. Vamos a asegurarte estos 3 años con este salario que equivale al salario que tú requieres y tenemos la puerta abierta para ir a buscar. Tú lo que tienes que hacer es jugar bien, que en eso no hay problema, porque volvemos, Carlos Correa es un superdotado en el béisbol. El único problema, las lesiones. Sabemos que de las 7 temporadas han habido solamente 2 que ha jugado más de 90 juegos. Eso está por verse y esa es lo que yo creo que es la razón por la cual no consiguió esos 10 años ahora. Porque todavía están viendo a ver cuán frágil o cuán recuperado está de las lesiones. Esa es mi posición en cuanto a Carlos Correa y este contrato con los mellizos de Minnesota. María Rodríguez Caloca hizo un buen trato, válgame Dios. Eso es un... Mejor que eso, hubieran sido 10 años y 350 millones de pesos en los Yankees de Nueva York, Mariel. Pero no pasó, así que está con los mellizos de Minnesota. Bueno, para acabar, vamos a hablarle a Habana Cabrero. Esa que tienen en pantalla se llama Habana Cabrero. Si usted no sabe quién es, pues pónganlo en la nevera. Habana Cabrero es una surfista boricua que está rankeada en las primeras 13 posiciones en el World Surfing League. ¿Y qué está pasando con Habana Cabrero? Pues Habana Cabrero está en busca de un boleto olímpico. Como ustedes sabrán, o si no saben, pues se enteran de que ahora el surfing, igual que la patineta, son deportes olímpicos. En estas próximas Olimpiadas en París 2024, el skateboarding va a ser todavía un deporte de exhibición, pero ya entra en propiedad en el 2028. En Los Ángeles. Así es que lo mismo el surfing. Ahí esa que tiene en pantalla es Habana Cabrero. Habana Cabrero va a una competencia ahora en Barbados que se llama el Barbados Surf Pro. Va a ser del 28 de marzo al 3 de abril en la playa allá que se llama el Sub Bowl en Barbados. Esto es un evento clasificatorio para el Women's Qualifying Series o la serie de clasificaciones femeninas, que a su vez es un clasificatorio, para que me sigan, este evento de este fin de semana es la última competencia para clasificar a la serie de clasificatorias femeninas que clasifica al Challenger Series, a la serie de Challenger, de retos, de la World Surf League. Después de ahí, clasificaría entonces al Championship Tour, a la gira de campeonato, que esa clasificación le daría una clasificación olímpica. Vuelvo y repito, si Habana Cabrero clasifica en esta competencia que va a haber ahora del 28 al 3 de abril en Barbados para la serie de clasificatorias femeninas, y en ese evento donde clasificaría ahora, en ese próximo evento, se dan boletos para la clasificatoria al Challenger Series de la World Surfing League y ahí buscaría esa clasificatoria olímpica. Eso es lo que está haciendo Habana Cabrero en estos momentos. Y yo les dije ayer, de hecho, estuve hablando de Habana Cabrero con todos los otros atletas que el Comité Olímpico de Puerto Rico premió este fin de semana. Habana Cabrero fue la recipiente del premio en surfing. De que pusiera el nombre de Habana Cabrero en la nevera, porque Habana Cabrero va a dar mucho de qué hablar. Y esta búsqueda del boleto olímpico podría ser una de las primeras boricuas en conseguir esa pase a los Juegos Olímpicos. Claro, esto no es mañana, esto es un proceso, como dije. Ella está en una serie de competencias donde la última parada es ahora en Barbados.
Y ahí conseguiría una clasificación para la próxima serie de eventos, que también entonces darían clasificación a otro evento que entonces da la clasificación olímpica. Pero todo ese proceso, aunque lento, es seguro por ir para abajo. Y Habana Cabrero no es la única surfista puertorriqueña, pero es la que está en el ojo ahora mismo de todo, de toda la comunidad deportiva, porque promete mucho, promete y mucho. Así es que éxito a Habana Cabrero en su búsqueda a la Olimpiada. Y de hecho, en Puerto Rico tenemos que suponer que tan pronto toda la serie de atletas que por diversión, por deporte aficionado que hacen y lo practican porque es de la manera que pues hacen su ejercicio o botan su estrés a través del surfing, sabemos que por muchos años en Puerto Rico hay unos grandes, grandes exponentes del deporte del surfing. Y que tenemos la playa 24/7 prendida para ello. Por lo tanto, mientras más estos atletas se les abran la puerta a oportunidades de representar a Puerto Rico en distintos eventos, vamos a estar identificando cuáles son los atletas que están en posición para ir a estos eventos olímpicos. No solamente los Juegos Olímpicos, todo lo que conlleva competencias olímpicas, desde clasificatorias hasta eventos regionales como los centroamericanos, continentales como los panamericanos y mundiales como los Juegos Olímpicos. Así es que todo es de que los atletas y surfistas puertorriqueños sepan que tienen una oportunidad de llegar a esos niveles. Y ahí están, vamos para adelante. Es una de ellas, es Habana Cabrero. Así es que pongan ese nombre en la nevera. Moisés Montalvo dice: qué barbaridad, el entrenamiento es tan fructífero en cuanto a dinero. Hablan de Carlos Correa, 35 millones de pesos al año no están mal. Y la libertad de que después de esta temporada pues me voy y busco otro contrato es extraordinario. De verdad que yo me quedé anonadado con ese contrato. Inicialmente dije: diablo, tres contratos nada más, 3 años nada más. Le salió el tiro por la culata. Bueno, no consiguió los 10 años que quería, los 300, pero mientras tanto no está mal ganarte 35 millones de pesos en lo que consigues ese momento. Bueno, me voy. Quiero decir, antes de irme, que todas las opiniones que ustedes comparten aquí, yo las recibo con muchísimo respeto. Yo no tengo problema en la conversación. Y volvemos a lo mismo. Lía Thomas no va a ser la última atleta transgénero que va a provocar este tipo de debate. Pero mientras más se converse y mientras más sepamos de todo lo que ocurre en esa conversación, en lo que proponen las instituciones de deportes como el Comité Olímpico Internacional, que sí tiene espacio para las atletas trans, pues entonces seguimos hablando del tema y a lo mejor usted no cambiará de opinión, las personas no cambiarán de opinión de un lado ni para otro, pero al menos nos exponemos más a la información que a mí me parece que es la pertinente en cuanto a esta discusión y podemos seguir adelante, pero vuelvo y repito, la exclusión no puede ser la solución. Tenemos que ser, tenemos que integrar, tenemos que abrazar la diversidad y tenemos que darle la oportunidad a todos los atletas a desempeñarse en todas las disciplinas que quieran. Así es que, mirando todos los ángulos, sigo pensando en lo mismo. No puede ser la exclusión la solución. Eso es en cuanto a eso. Yo me voy, ya son ¿qué hora es? Son las 6:58. María Rodríguez Caloca dice: excelente programa. Gracias, Mariel. Bueno, vamos por ir para abajo. Recuerden que Carmen Genís regresa mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde en otra edición más de Más de una Milla. Recuerden que estamos en nuestra nueva página de internet, bonitasradio.net. Vaya allí, vaya a ver la página. Excelente imagen. Ahí puede acceder toda la información, contenido de Bonita Radio. Además, puede programar sus donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito. Recuerden que pueden hacerlo también a través de ATH Móvil, buscándonos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación rápida y fácil. Puede enviar cheques y los postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias a todos ustedes por siempre apoyarnos de esa manera y de otras maneras también. Recuerden que estamos en Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio y nuestras plataformas digitales iVoox, iTunes y Spotify y nuestro canal de YouTube y también Google Podcast.
iVoox, iTunes y Spotify, Google Podcast, que lo puede escuchar en modo de podcast a cualquier hora y en cualquier lugar. Y todo este contenido que se hace en vivo después está disponible para ustedes en el canal de YouTube. Así que vaya, suscríbase y denle a la campanita ahí para que se entere de todo el contenido que tenemos diariamente para ustedes. Gracias a Buen Vecino Café, allá en Atorrey y en Bayamón. Gracias a la cooperativa de Vega Alta. Gracias a la cooperativa Abraham Rosa. Gracias a la cooperativa de Juana Díaz. Y gracias a la cooperativa Manuel Cero Gandía por auspiciar esta programación de Bonita Radio. Como les dije, yo me voy. Regreso mañana a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Bonita Radio mañana se enciende a las 11 de la mañana. Así es que un abrazo grande a todos y todas. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo. Chao.